Muy buenas a todos, bienvenidos a otro episodio más de nuestro rey Carlomagno, aquí con el reino de los francos intentando destruir a estos rebeldes silvantiscos del ducado de Frisia para recuperar nuestro antiguo asentamiento de Utrecht. Así que vamos a esa batalla que habíamos dejado pendiente. Tienen un onagro, así que vamos a intentar con la caballería pillarlo. Vamos a retirarnos para que no tenga alcance y así haya movimiento. Vamos a ver. Vale. Vamos a ver cómo nos colocamos aquí. Ya, esto es una escalera. Hostia, qué sitio, ¿no? Más. A ver. ¿Aquí pueden pasar? Ah, sí. Pueden pasar por aquí. Digo, hostia, podía aprovechar este accidente geográfico para tener una barrera natural, pero. El problema es el onagro. Que habría que neutralizarlo como sea. Vamos a ver, vamos a poner el rey aquí. Vamos a poner nuestra caballería. Si es en cuña no tenemos velocidad. No, ahora mismo no. Tenemos que llevarla rápidamente hacia el onagro. Vamos a ver, vamos a colocar a nuestros... los lanceros. Tocamos así. Escudos. Vamos a poner uno de estos y otro de estos. Cuatro. Joder, empezamos con... vale. Este y este. Quitamos el puto candado. A ver. Venga, vamos a intentar que vengan ellos para pillar al onagro. Porque como el onagro diga venir, voy a tener ahí un problema. A ver. Dejamos este aquí en retaguardia. Esto con el rey. Macho Camán, vamos a ver si podemos maniobrar con esta gente. Rápido. Mira, banco está arriba. Si logramos maniobrar con... cargarnos los onagros. Visto al enemigo. Este tiene cojones de darme desde ahí, que lo estoy viendo. Ya. Vámonos por aquí, por si acaso. Venga, tenemos aquí la caballería escola, sí que es buena. Esta gente no tiene pinta de moverse mucho, ¿no? Venga, en cuanto me cargue el onagro avanzo. Vámonos por ahí. Fuera del alcance.
A ver. Se mueve. Vamos a intentar pillarla. Es que lo malo que vengan esta gente, sí me puede hacer bastante daño. Voy a tener que avanzar allí. A ver. Venga, ¿qué hacéis? Ahí está. Venga, vamos a intentar pillarla. Tío, a ver. He dicho que vengáis. Que me da, que tío. Está bien. Ya, vamos hacia arriba. Estos me dan igual. Venga, lo importante es que maten a esta gente. Me han matado a dos putos caballos. Vamos para allá. Tío, como disparan ahí, como putos demonios. Ya, me lo van a cepillar. Y creo que al final me voy a matar. Sí, sí, lo he matado. Venga, vamos, vámonos si es que puedo, claro. No sé si podré salir de ahí. No llego. De la que se ha liado ahí, tío. Dos unidades para... Hostia, y encima vienen estos cabrones. Se ha salvado uno. Vámonos aquí. Vamos a quedarnos escondidos en el bosque. Venga, y vamos a ir primero a quitar las formaciones. Si no, esto no avanza. Venga. Avanzamos. Me parecía que estaba al lado, tío. Que te pongas ahí. Ya vamos. Esos directamente se han ido. Bien. Vamos así a acercarnos un poquito más. Venga, esta gentecilla se va. Vamos a intentar presionarlos. ¿Pero el rey por qué se va al principio? ¿Qué se me coloca ahí el rey? Porque sí. Venga, a ver, tío, el rey. Vale.
Vamos a ponerlos así. Otra vez el rey se va para adelante, tío. ¿Por qué tú no mantienes la formación? No manía, tío. Vamos a seguir avanzando un poquito más. Espérate aquí, chaval. Venga, vamos a avanzar por aquí detrás. Y vamos a llevar a los arqueros, a ver. Venga, ya estamos a un sitio prudencial. Vamos a llevar, a ver. Venga, vamos a ponernos a todos preparados ahí. Y vamos a llevar ahora a los arqueros a hostigar un poquito. A ver si nos podemos colocar por ahí. O incluso, espérate, vente para acá. Me interesaría hacer una cobertura ahí a esos arqueros. Pero bueno, vamos a ver, no me vais a estar correteando toda la partida, macho. Pero mira, parece ser que quieren venir hacia acá, a ver. Ya vámonos. Ya vienen, vienen, bien. Soy más pesado, debería de ganar eso. Ah, vamos. Venga, bien, vamos a disparar ahí. Vamos. Este, espérate, a ver. Si podemos hacer un apoyo ahí. Entran, entran ahí. Entran a la carga. Perfecto. Las unidades enemigas han vuelto a la batalla. No, vente para acá y tú vente rápidamente. Con esos espadachines ahí. Y venga, y nuestra unidad vamos a por esta gente. Que me pilla, venga, atención. Joder. Venga, vamos. Ahora es el momento, ahora. Bien, vamos a por esta gente. Venga, vamos aquí. Joder, al revés, vamos. Venga, vamos a por el general. Y vamos para allá, venga, vamos. Venga, vamos para allá. Venga. Vale. Venga, esta unidad, tío. A ver si podemos matar a este mierda de caballería. Vale, vamos para ellos, rápido. Ahí está. Venga, vamos a masacrar a esta gente. Venga, vamos a intentar con el rey pegar el golpe de gracia. Los hombres han perdido la esperanza y están huyendo. ¿Quién es, tío? Esos. Vamos, venga, vamos.
Venga, el grupo 6, tío, está sin poder disparar. Veniros ahí. Venga, vamos. Venga, vamos nosotros aquí. Y el rey que se vaya corriendo a por esta gente, igual que estos. ¡Rápido! Venga, ya se van. Ya caen, ya flaquean. Vamos. Vamos a pegarle. Eso es. Bajamos la moral ahí. Y vamos a por esta gentuza. Ahí está. Venga, vamos allí. Vamos allí. Venga, macho, come on, vamos. Venga, ya caen todos, bien. Victoria de la buena. Espérate, tío. No disparéis, no disparéis. Parte el fuego. No quiero bajas. Fuego amigo ahí. Este. Vamos a aprovechar ahora para masacrar. Venga, esa carga ha sido providencial. A ver estos, tío. Espérate, esto. Ahora sí que es conveniente que dispares a esa gente. Esto no lo vamos a pillar. Venga, vamos, que no queden muchos. Vale, ¿estos cuánto queda? Uno, venga, vamos allí. Espérate. Bueno, sí, estos están a tiro. No, vamos allí, vamos allí. Seguimos masacrando con esta gente. Esta caballería es buena. A ver si necesitaría otra más. Venga, no ha estado mal del todo. El problema es las putas rebeliones, tío, que no tenemos pasta. Y no se acaban nunca. Pero una gran victoria siempre me reduce ese cansancio de guerra. Eso, se van a escapar. A ver si al menos pillase a estos, a ver. Venga, esos francos cachondos. Matar a los últimos, ahí está. Eso, tío, parece estandarte y son unas hachas un poco extrañas. No son hachas, son lanzas con estandartes, tío, pero macho. Vamos ya a meterle la última caña. Perdamos tiempo ahí, vamos. No quede, ahí está. Y allí. Se los comen. Quieto, quieto, quieto. Ya, cargas. Vamos. Venga, bajas. 528, 1884. Bien. A ver si podemos reponer esto. Vale, y reponemos un 11%. Bien. Se ve aquí reflejado. We hunger for battle. Perfecto. Nuestro rey, vamos a ver qué ha subido. Ha subido el ejército. Vamos a darle experiencia. Pues iríamos ahí al daño de proyectil, tío. Hostia, la integridad está bajando. Pues entonces sería conveniente. En subirle para que no baje esa integridad. Commander. Venga, 17. A ver si tuviésemos. No tenemos para contratar.
Vamos a exterminarlos del todo. A ver, esto ha bajado algo. Un 49, tío. En 7 turnos. A ver, miedo me da, tío, el fuego amigo. No, a ver qué nos hacen aquí. A ver si no es rentable para nada hacer eso. 43, vale, vale. Eso sí es todo. Eliminamos y esto... Un 46, sí ha bajado el cansancio un poquito. Dos victorias seguidas. Y nos vamos directamente hacia Utrecht. Vamos a intentar recuperar eso. Tenemos en la tecnología, vamos a ir corriendo hacia esa capacidad de movimiento que me hace falta. Esto me vendría muy bien también. Uf, es que la rama que tiene tecnología no es muy así. Venga, vamos a ver. Teníamos pendiente algo más. Este se dirige hacia el norte en busca de la gente de aquí. A ver cómo está esto. Venga, tenemos, a ver, el otro ejército que estaba por aquí pendiente, aquí está. We hunger for battle. Uf. Son pocos, pero... Ready for orders. Aquí sería uno. Si atacamos, pasa que no tenemos movimiento, ¿no? Mirad. Vamos aquí. Qué pena, no llegamos. Venga, pues, a ver, diplomacia, por si acaso hay alguien que podamos comerciar. Esta gente no quiere, desde luego. A ver, si hay alguien más. Esta gente, tío. Entonces hemos hecho la paz hace poco con ellos. Así que tampoco. Y a la Taifa Valencia, venga, a ver si... Dimos un deste, a ver si quisieran ahora. No, todavía no. Basta una agresión, yo creo que en el siguiente. Venga, vamos a finalizar turno. Qué hostia. 1104, a ver... ¿Qué a esta gente, tío? Son tres generales. Demasiado arquero y poco, tío. Podríamos intentarlo. Tiene demasiada caballería para nosotros, para nuestro gusto. Vamos a retirarnos. Si pudiese reclutar a algunos lanceros más. Era él. ¿Y a cuántos rebeldes, tío? ¿Pero esto qué es? Son chiquitillos, pero por culeros. Además, por culeros porque precisamente... Padebor, podría ganar esto, ¿no? En teoría, 520... ¡Qué va, tío! ¿Por qué me sale la barra así? No, me la gané si la hago yo, pero si no... La cosa sale que en teoría... Podría ganar yo. No, esto vamos a lucharlo, si no... Joder. Venga. Tanta batalla, no me dejan gestionar nada. Vamos a intentar quitarle rápidamente un agro. Aquí.
Venga, nuestro castillo principal. ¿Ellos vienen? ¿Por dónde? Por allí. Vale. Venga, metemos ese ahí. Metemos este aquí. Y no, así. Ese ahí, ese ahí. Ese ahí, vamos a poner aquí esto. Así ganamos algo de tiempo. Si quieren rodearnos, sí, vamos a intentar con este romperle el onagro. Pero para ello necesito. ¿Por dónde puedo salir? ¿Por aquí? Riders, at the double. Vamos a ver qué pasen. Hostia, ya están ahí tirando zamburbiazos. Ya estuve, esto me vendría de puta madre a mí. Mira, 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 se ha quedado solo bien. Es el momento de pillarlo. Mientras jodo a alguno que otro, hasta que se rompe esto. Tiro. Que sí. Y hostia, como caiga encima de su gente, sería la hostia. Uy, 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 uy. Vamos. Tiro, tiene cojones todavía de girarse y darme, tío. Lo estoy viendo. Ya bien, seguimos ahí disparando. Ya le he dicho, tío. Me ha pegado un bolazo. Dos caballos muertos. ¿Son misiles o catapultas, tío? Ha caído una torre. Aquí también ha caído sus onagros. Venga, ya está. Venga, mientras que avanza, me lo voy cargando. He perdido bastante. Venga, no quede ni uno. A ver, esta gente, a ver, eso es. Veniros aquí y disparad ahí. Vamos. Quedan la vuelta. Los voy yo aseteando ahí a todos. Son muchos, tío. Y la guardia del fogón y todo ahí. Eso es. Vamos a... A ver si caen bastantes ahí. Nuestro asentamiento se está quemando. Vaya. Venga, vamos corriendo. Ah.
Vamos a intentar a ver si podemos... A ver si esto no me la captura en la torre. Bien. Me la capturan, ¿no? Mierda. Están perdiendo la fe. Vamos. Nos llevan la formación abierta los muy mamones. Vamos a ver si pillamos alguno. Si debilitados están, el puto problema. El problema es que si toman el asentamiento se van a reforzar. Eso es lo malo de esto. Tío, no puedo hacer nada ahí contra eso. ¿Pero cuántos quedan ya, tío? Hemos matado bastantes ahí. Venga, vamos a arrastrar a esta gente hacia el torreón. Encima están siendo asaetados por detrás. Vamos. Quedan unos cuantos más. Vamos a atraerlos hacia acá. Nuestros hombres se han dado por vencidos y están huyendo. No huyáis. Venga, vamos aquí. Y este, lo que me queda aquí es disparar con incendiarias. Por acá, dispara. A ver si podemos. Hostia, que me han pillado esto, tío. A ver, mirando allí. Ya no me ha salido. Quería traerlos hacia acá, pero me he quedado despistado. Voy a tomar por culo. Hombres han perdido la esperanza y están yendo. Ahora sí que has perdido la esperanza. Ahora sí. Me cortan cabecillas, hacen de todo ahí. La perdida. Si hubiese estado como al principio, y lo rechazo. Ya pasa rápido. Eso estaba perdido, pero en fin, se ha hecho daño ahí. Chusma, tío. Rebelión inminente, ¿cómo no? ¿Es una continua jodienda? ¿A cuánto estamos? Si es que con nada sube, tío. Es que no baja.
Se han pasado ahí, se han pasado un montón. Mira, encima estos están aquí nuevos. ¿Esto fuera ya? Agresiva cachonda, ahí está. Venga, esa victoria. Bien, 101 nada más, bien. Ocupamos. Perfecto. Eso nos va a venir muy bien para esto, que bajamos al 50. Bueno, algo es algo. Y el quien ha subido es el rey. Aquí su séquito, cachondo. A ver, ¿tiene algo que podamos poner mejor que esto? Tiempo de aguante en un asedio más 3. Ya, moral más 12, fuerza bajo tu mando. ¿Cómo no? Esto, tío. Velocidad de movimiento en combate para la unidad de infantería, joder. Tío, pero cuántas cosas hay aquí. Venga, vamos a poner el relicario. Este tiene instrucción con escudo para los reclutas. Esto es al principio. Más 8. Ataque cuerpo a cuerpo de las unidades de caballería. Claro, que la instrucción, esto se supone que es para que te dé más experiencia, ¿no? Experiencia de la unidad, no, esto es experiencia, el otro es instrucción con escudo, tío. ¿Entiendo yo eso? Comandante, instrucción con escudo, experiencia de la unidad a las unidades de tierra reclutadas. No, vamos a dejarlo ese de momento. Y este, armadura más 10 a la unidad del comandante. A ver, aquí. Ya, orden público más 10. Viene muy bien, pero, hostia, para eso me pongo este. Prefiero el orden público de momento. Venga, tenemos dos. Vamos a darle positiva fervor. Que nos va a venir muy bien. Y, hostia, integridad y orden público. Fervor. Vamos a darle uno al fervor del comandante que nos hacen falta. Capacidad de movimiento en campaña. Ya, es que no viene todo muy bien. Una aquí y otra aquí, porque necesito ese movimiento en campaña, sobre todo. A ver, esta gente, vale. Por ahora son pocos, pero el problema es que se están haciendo cada vez más fuertes. Mira este ya, cómo está, tío. A ver si pudiésemos reclutar, tío, más arqueros, no. Ya, lo que hay aquí, ya esto es otra cosa. Veris, vámonos a Treveris y vamos a reclutar, sea como sea, unos lanceros acorazados. Daño cuerpo a cuerpo. Soldiering, it's a good life. Unos lanceros de leva. Bueno, vamos a dejarlo así. Ah, justamente, venga. Pues con eso ya nos atrevemos a enfrentarnos a ese. Mientras que llega nuestro ejército de Aquitania. Joder, que sufre del caste por el camino. Vamos hacia Miems. Es que así no puedo hacer nada. Venga, tenemos eso en la capacidad de movimiento, bien. Vamos aquí, si eso. Pero es que no hay nada que me dé algo directamente de bonificación. Esto, riqueza, pero tampoco tengo muchos. Ese es el problema, no puedo construir. Así que lo vamos a invertir ahora mismo, creo yo, en una militar. Si no puedo construir, ¿para qué quiero que me desbloquee algo si no puedo construir todo de momento?
Venga, a ver si ahora la taifa de Valencia quiere. Vendría muy bien, sí. Vamos a ver, ¿os pasa algo? El Emirato de Gorda, me imagino que menos todavía. Be welcome, I suppose. Bueno, pues nada, vamos a pasar el turno a ver qué pasa por aquí. Vámonos hacia nuestro territorio. Estamos perdiendo, esto era nuestro. Hemos perdido ahí un territorio muy grande, pero lo importante ahora es restablecer el orden en el interior y ya después continuaremos expandiéndonos cuando seamos más fuertes. Ahora mismo, os puteaos. Puteado del bueno, vamos. A ver. Si es que hay tanta chusma. Unirse a la guerra, no, tío. No. Es que no me interesa ahora eso, tío. Lo siento por ti, tío, pero no puedo meterme en una guerra más. Ya tengo suficiente. El Papa Adriano I, nuevo Papa elegido. Su Santidad el Papa se ha reunido con Dios, dando fin con ello a un fructífero capítulo en la historia de la Iglesia. Un nuevo Papa ha sido elegido sin demora. Este tiene la oportunidad de guiar a la cristiandad. Pocos hay más importantes o más influyentes que él. Todos los buenos líderes cristianos deberían apoyar al nuevo Papa si se les pide. Sería lo mejor para su reino, más ojo, siguiendo el mismo planteamiento, enfurecerlo podría tener unas consecuencias nefastas. Rebelión inminente. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y en Gascuña sí que me preocupa, ¿eh? Han obtenido. Vale. Perfecto. Venga, vamos a subirle el rango al general. Y, hostia, tenemos séquito para él. Tal más 5 la unidad del comando. Venga, vamos a darle ahora séquito. Autoridad, esto era influencia. Autoridad, orden público, hostia. Autoridad, hay que darle velocidad de movimiento en combate. La fuerza bajo tu mando. Y fervor, tío, el fervor. Y la astucia. Sí, vamos a darle. Venga, vamos a elegir esto. Eso es. Escolta, instrucción con escudo. Integridad al estar en territorio extranjero. Ataque cuerpo a cuerpo. Maestreza en la unidad de caballería. Esto viene bien ahora de momento. Armadura más 5 para la unidad de caballería, coste de reclutamiento. Joder, todo esto viene bien, pero ahora mismo yo creo que menos 10 en la provincia gobernada, tío. Ganaría más, pero no me jodas, que esto es. ¿Está en la integridad? Caballo de guerra ahora mismo. A ver, esto de aquí.
De mantenimiento para la unidad de caballería, instrucción con escudo, lanza. Ya, pues venga, ya que estamos a la caballería, le vamos a dar. Armadura 5 de la unidad del comandante, mira, 20 del comandante. Vamos a darle. Vale, y tío, esto se ha ido a tomar por culo. Si hago nada, prefiero que luchen. Se morirán ahí tranquilamente. Venga, vamos a ver. El ejército de aquí. Vamos. Este es otro que le voy a tocar, a ver. No sé cómo anda. Comandante de armadura más 10. Claro, el más 20 se lo he dado al otro. Vamos a ver, los rebeldes que están por aquí, ¿dónde están? Aquí arriba. Vamos por aquí, hacia Bulón. Tenemos problemas en Cascuña, tío. Menos 3. La felicidad general de la población depende de distintos factores. Uy, le tenemos los impuestos quitados encima. Las diferencias culturales y devastación producida tras una conquista, la escasez de comida, los inmigrantes, la presencia de edificios de entretenimiento, la miseria y las acciones de los agentes enemigos. Hay riesgo de rebelión cuando el descontento es tan grande que la represión no puede contener el orden público. Menos 10. Bueno, si de todas maneras se van a rebelar, tío, pues que cobre por ello. Si es que esto es una... Venga, U3 ha quedado además tocada, seguramente. Vale poco reparar, menos mal. Tampoco podemos invertir, si es que... ¿Cómo vamos a invertir de esta manera? En Gante, que tenemos aquí... Sí, podemos venir a Gante. Sí, de camino. Este, a ver. Siendo asediados totalmente. Si ataco a uno de estos, a ver, a este. ¿Eh? 230, tío. Vamos a ir cargándonos a toda esta gentecilla. Ahí está. Venga. Que vayan cayendo todos ahí a la vez. Muy bien. Ready for battle. Y así de camino. Le va subiendo la integridad al ejército. De hecho, lo vamos a subir ahora mismo. Moral más 3. La integridad, tío. Tenemos que darle 2 aquí para subir aquí la integridad. Al menos ganamos moral más 6. Bien. Venga, vamos a intentar seguir masacrando a toda esta gente. Ahí está. Vamos a subir la integridad a costa suya. ¡Hala! Ya parece que vamos recuperando algo la situación. Parece ser. El problema en Gascuña, que ahora no tenemos ejército ahí. Ready for battle. Bien. At your command. Chucamán, vamos a por este. Vamos a por estos de aquí. March.
Vámonos a Kisgrán. Y vamos a quedar ahí desplegado el agente. A ver si podemos ir cepillando a todos estos. Si lo llego a ser, me traigo este para atrás, ¿no? Venga, finalizamos turno y ya vamos a ver qué pasa por aquí. Necesito, tío, un periodo de paz que me dejen ahí prosperar. La clave es eso, es que me den un periodo de paz y pueda hacer edificios. Apoyar al Papa, claro que sí, porque como no apoyes al Papa, la has cagado. Una promesa franca. Hace 32 pone ahí. Hace 32 años, tu padre Pipino, el rey franco, por petición del Papa, que se encontraba amenazado en aquel momento, lideró un ejército contra los lombardos y les obligó a rendirse. Al hacerlo, cedió muchos de los territorios conquistados al Papa en un acta que vino a conocerse como la donación de Pipino. El Papa Adriano ha solicitado a los lombardos que hagan honor a su promesa y cedan Rávena a los estados pontificios, pero el actual rey lombardo se niega a hacer tal cosa. Por su parte, el Papa ha enviado a un emisario a tu corte suplicándote que hagas cumplir la promesa que tu padre hiciera. Eso es verdad, es verídico. El rey lombardo Desiderio también ha enviado a un emisario que comunica que el Papa ha sembrado discordia en las provincias de sus ducados vasallos. Decide a qué bando quieres apoyar en este asunto, pero debes saber que tu decisión puede tener consecuencias a largo plazo. Apoyamos al Papa y el emisario del Papa solicita que cumpla la promesa que realizaron los lombardos. Afirma que las personas honorables deben mantener su palabra. Apoyar a los lombardos, el emisario de los lombardos te suplica que entres en razón. Dice que estas promesas son de hace mucho tiempo. No, apoyamos al Papa, somos cristianos puros, tenemos que propagar la cristiandad. Apoyamos al Papa. Porque ahora vamos a erradicar a toda esta gente, tío. ¿Qué, con qué gana lo estoy haciendo? Erradicando toda esta chusma, ¿verdad? Venga, rápido, ya hemos tenido bastante batalla. Vamos ahora a gestionar. Perfecto. Ahí, si encima de todo logramos que vayan subiendo. Y al grito de guerra. El guarín. ¿Qué nos queda, tío, aquí para subir? Me viene ahora de puta madre y darle también a esta zona para llegar ahí. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos que seguir presionando a esta gente. Necesito enemigo por ahí. Hay que poner orden aquí, como sea. A ver si llego, tío. Llegó. Y este, me parece que este no lo puedo quitar de aquí, que se vaya hacia el sur, porque tenemos rebeldes por todos lados. En Cascuña seguramente que también. Aquí están. Son pocos de momento. Vamos a empezar. Ya tenemos dinero, vamos a empezar a hacer cosas. A ver. En Bayona, en Burdeos. Esto es militar, no. Necesito hacer alimento, crecimiento y riqueza. Por 2000, esto es en Agen. Agen está en peligro. Vámonos a otro lado. Angulema. 4.000, joder, es que vale todo una pasta, tío. Mira, esta iglesia aquí, orden público, esto, por lo menos que en algún lado haya orden público, tío. Venga, lo hacemos ahí.
Tío, aquí también hay rebeldes. Venga, diplomacia, a ver si alguien quiere comerciar. You have the ear of my people. No. Y a ver, la taifa de Valencia, tío. I will be a patient audience for your speech. De manera, venga, pues vamos. Hombre, ahí se ha metido mano Carlomán por ahí. ¿Qué te hace? Eso se van a Padeor otra vez. Destruida. Hostia, la taifa de Zaragoza la han destruido. Hostia, ¿dónde es esto? Aquí. Una promesa franca. Has demostrado ser el auténtico protector del papado, la iglesia católica y la fe cristiana. El papa Adriano te ha jurado eterna gratitud y será un poderoso aliado que dará legitimidad a tu misión de resucitar el desaparecido imperio romano contigo al mando. Sin embargo, tu decisión no significará nada si no lo haces acompañar de medidas eficientes. Debes marchar sobre la capital lombarda y deponer al violento e infiel Desiderio. Haz una declaración de intenciones que se oiga en todo el mundo civil. Eso es. Pronto se nos hará emperador. Sucedió en verdad. Así que tenemos que intentar ir hacia la provincia lombarda, pero claro, hay que solventar aquí este tema. Vamos a darle cañita brava a este. Perfecto. Ready for orders. Hemos subido. A ver si pudiésemos subir integridad. Fervor. Integridad aquí. Pues uno de fervor y otro de la integridad, obviamente. Y ahora vamos a acompañar eso de otro ataque aquí. Así ganamos otra vez. Escapa. Ahí está. Con apoyo del rey. Perfecto. Advance. Muy bien. No subimos más, pero. A ver, Rein, París. Vámonos hacia arriba. Lo suyo sería. A ver, Aquisgrán. Yo, Aquisgrán, lo tenemos todo. Sin subir prácticamente nada. Esto no vendría muy bien. Si ahorramos un poco más. Vamos a intentar hacer la paz con esta gente de aquí. Que se queden en Paderborn. Que se metan en donde quieran. Y lo que yo a mí me interesa es la paz de momento. Paderborn. Separatistas de Austrasia. Vamos a intentar hacer la paz con ellos. Que se queden con eso. Si no quieren, claro, tendré que ir a darle un suavecito. A ver, el otro es... ¿Eh? Estos son rebeldes, ¿no? O sea, si son rebeldes... Si son rebeldes, no... Tengo que ir allí. ¡Vamos! Ready for orders. Get moving, you wretches. Nosotros vamos a continuar la ofensiva. Lástima que no llegamos ahí. To victory. Problema. La gente sigue todavía haciéndose cada vez más fuerte. Es que, tío, vamos a esperar un poquito ahí.
¿Cómo estamos del hastío bélico? Un 36, venga, ya la cosa está mucho mejor. A ver si nos quitamos a estos últimos. Podemos, a ver, necesito gente que esté en guerra del Ducado de Benevento. Creo que no se puede porque es un vasallo. Los lombardos necesito llegar aquí, tío. Mira por esta gente. Reino de los danos. Hostia, estoy en guerra con esos. Venga, vamos a hacer. Vamos a terminar esa guerra que no me supone nada, solamente pone prejuicio. Separatista de Austrasia. Speak quickly. No piden, tío. Estos voy a tener que masacrarlos. Perfecto. Hemos bajado esto un poco más, ¿no? Y a ver, los lombardos, tío, debería de dirigirme hacia allá. Está. Lombardía aquí. Ya deberíamos tomarlo. Joder, anda que. Pero claro, necesitamos a esta gente. Tienen que ganarles, como sea. Venga, vamos. Hostia, dando por culo por todo. Otra vez. Joder. Esto no lo tomo yo. Ah, no hago nada ahí, venga. Es una tontería retrasar lo inevitable. Menos mal que tengo el ejército que viene para acá. Todavía ganamos. Venga, una promesa franca. Misión asignada. Desiderio no oculta su desafío y se niega a devolver las tierras que robaron sus antepasados. Marcha contra la capital lombarda, tómala e instáurate como el protector del reino de Dios en la tierra. Captura o saquea la capital lombarda, turno restantes 30. Nos dará la bendición del Papa, tío. Necesitamos 20 turnos. Tengo que ir hacia allá, sí o sí. Y tengo que tomar. ¿Y dónde está, tío? ¿La capital lombarda? ¿Es Pavía o es la otra? Es Pavía, ¿no? Vale. Bueno, pues eso voy a hacer. Voy a llevarlo ya para allá. Vamos a aprovechar a eliminar a esta gente. ¿Cómo estamos aquí? Bien. Venga, este que se dirija aquí. Venga, este aquí preparado para en el siguiente turno cargarnos a esta gente y nos vamos para Pavía directamente. Y este de aquí, joder, este embulón otro. Que necesito quitarme este de en medio. El de Bulón que espere. Porque me tengo que ir a Gascuña rápidamente. Venga, rápido. Ahí está. El legado de Martel. Del abuelo de Carlomagno. Fue el germen de este reino franco. Vamos. Hemos subido. Que hemos subido. El general, vale. Esto viene bien para movimiento. Integridad, hostia, ¿cómo estamos en la integridad del ejército? Uf, está chungo. Pues necesitamos entonces subir esto de aquí. Integridad. Hostia, los dos puntos, vale.
Muy bien. Marchemos hacia el sur rápidamente. Muy bien. Pues venga, lo vamos a dejar aquí ya y en el próximo turno, o sea, en el próximo capítulo, venimos a por a tomar esta... Más. Es una putada porque me han roto la escuña. Venimos a tomar otra vez a Gen. Aquí intentamos repeler estos con este ejército y que Carlomagno se dirija rápidamente hacia Pavía, a ver si logramos sacar esa misión que nos concede el Papa, y yo creo que con eso vamos a tener bastante ocasión de que nos baje el cansancio bélico un montón. A ver si terminamos la guerra con los lombardos. Venga, pues lo dejamos aquí. Una situación bastante emocionante. Ya hemos pasado, bueno, no sé si hemos pasado lo peor, pero todo ese coñazo de rebeldes por todos lados hemos aplacado un poco. Vamos a ver si acabamos con este foco rebelde. También acabamos con este otro. Lo demás, estamos en paz y nos dedicamos a la guerra contra Lombardía, que es lo prioritario para que Carlomagno se proclame emperador más tarde. Así que vamos al siguiente capítulo. No te lo pierdas. Un saludo.